Cocina Fácil vamos a preparar una ensalada de jitomate, pepino y cebolla morada, un delicioso pollo al grill con especias y cebollas verdes y, para chuparse los dedos, unas costillitas de cerdo con salsa de cacahuate. Y si últimamente has tenido irritaciones de la piel, Araceli Hernández nos enseña a preparar una crema para remediarlo. No se vayan, esto es Cocinemos Juntos. ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas noches a toda la gente que nos hace el gran favor de permitirnos entrar a la 1:30 de la mañana en la repetición de este programa de cocina, que más que programa de cocina es una revista gastronómica porque tenemos de todo absolutamente. Y bueno, el día de hoy, martes de Cocina Fácil, no hay como el día de hoy sentarnos, relajarnos. Por cierto, se me puso bonita, ya se me puso guapa, ya quítese esos horribles pijamas de la calle que la verdad se llaman pants, los tubos, ya se los quitó, ya se me pintó la boquita, ya se me puso bonita, hace mucho que no lo decíamos, pero de verdad es necesario de repente que usted, al igual que yo, recibamos este día maravillosos con una sonrisa sobre todo. Vamos a agradecerle que estamos vivos sobre todo, ¿qué le parece? Y bueno, vamos a empezar por decir que estoy empezando a quitarle estas hojitas porque voy a picar menta. Voy a hacer una ensalada muy del Mediterráneo. Vamos, a mí la sangre que llevo por ahí del abuelo italiano me llama un poco. Y bueno, me gusta mucho cocinar cosas como muy frescas. Y muy fresco es hablar siempre casi del Mediterráneo. Usan siempre, por ejemplo, la menta. Por ejemplo, este es un platillo que quiero hacer con ustedes, que es, por ejemplo, muy griego, muy del Mediterráneo. Y voy a empezar a picar esta menta. Vamos a picarla finamente. Recordemos cómo se usa un cuchillo. El cuchillo siempre se toma muy, muy fuerte. Yo domino al cuchillo, no el cuchillo a mí. La gente que de repente pone su dedito aquí, porque así estamos acostumbrados, así nos acostumbraron desde desafortunadamente nadie nos enseñó a picar, está mal. Vamos a agarrarlo, vamos a sujetarlo de la punta a la base en medio. Que nuestro dedo índice nos lo presione tantito. Como la, ¿cómo se puede decir esto? Ay, lo tenía luego en la punta de la lengua. Esto es el... El canto del cuchillo, no, pero esto es, de aquí a acá se llama... La hoja. La hoja, claro, ese es mi brócoli, gracias brócoli. La hoja. Vamos a picarlo finamente. Quiero que me sepa rico a menta y entre más picadita está, el sabor va a ser mucho más rico, mucho más especial. Es una receta de que voy a hacer la ensaladita y más bien voy a hacer el pollo y la voy a acompañar por ustedes de esta deliciosa ensalada. ¿Estamos listos? Vamos a poner jitomate en dado, desemillado por favor. Vamos a poner pepino. Suficiente pepino. Por supuesto también desemillado, es muy importante. Vamos a poner cebollita morada. La cebollita morada le va a dar un toque muy especial. Vamos a ir mezclando, la combinación de colores es rica. Vamos a poner un toque de azúcar por la acidez que existe en el jitomate. Vamos a sazonar con sal, que yo no sé para qué me la pusieron aquí, pero bueno, vamos a sazonar con sal. Suficiente sal. Y la voy a acompañar por vino, vinagre de vino. Vinagre, ¿qué es el vinagre? Es el hermano del vino. Pero es el hermano incómodo, es el vinagre ácido, el vino ácido. Y voy a poner pimienta y aceite de oliva. Unas 3 cucharadas aproximadamente. Y no hay como la pimienta fresca. Entre más macerada esté mi ensalada, va a ser más rica, los sabores se van a penetrar, se van a combinar. Entonces toda esta mezcla de verduras me va a encantar, es muy fresca, es muy rica. Y bueno, vamos a recoger nuestra cocina como siempre lo hacemos y vamos a agregar la menta. Agregamos menta, toda la menta que piqué la voy a agregar. Entre más sabor tenga va a ser mucho más rico. Siempre me gusta trabajar limpio, no me gusta que todo esté así amontonado, no me gusta, me gusta que yo donde estoy trabajando se vea limpio. ¿Ah, sí? Ah, sí. Ahora, vamos con el pollo está facilísimo de hacer, es día de martes de cocina fácil. Vamos a poner nuestro pollo en un refractario, vamos a prender el horno.
Yo el pollo lo tengo perfectamente bien cubierto, lo tenía en refrigeración. El pollo es un artículo perecedero, recordemos y siempre lo decimos, que el pollo puede ser uno de los transmisores de salmonela. No digo que sea siempre, no siempre lo es, pero es importante que tengamos el manejo del pollo con mucho cuidado. Vamos a ponerlo en un refractario. Yo lo pude haber agarrado con la mano como lo hacen las amas de casa, pero voy a agarrar cebollitas también y no me encanta. A lo mejor se me olvida y puedo meter la mano en mi ensalada y si llegara a ver una salmonela, se la transmito inmediatamente a mi ensalada. Entonces, eso es lo que yo no quiero. No quiero hacer eso. Vamos a tratar de ser mucho más precavidas. Voy a tener cebollitas de cambray. Y lo único que quiero hacer es... voy por mi bowl que me llevé acá, que era para poner mis basuras. Porque quiero recuperar para hacer a lo mejor un caldo de verduras. Todo esto no lo tiro. Esto no es basura. Se llama basura orgánica, pero al final de cuentas me sirve para hacer un delicioso caldo de verduras, recordemos. También esta tapita de la cebolla es importante. No me la tire, ¿no? Y voy a hacer cortes a la mitad y a la mitad. Es más fácil agarrar las dos. Y estos rabitos de cebolla, ya alguna vez lo he dicho yo, mi abuela los freía nada más con sal y pimienta y hacía unos taquitos de rabitos de cebolla. ¡Qué bueno! ¡Qué delicia! Eran los mejores para un desayunito o para un almuercito para acompañar, por ejemplo, una carne asada. ¡Wow! Era deliciosa. Ahí está ya nuestros... Entonces, les sugiero que, por favor, no me las vaya a tirar. El pollo está facilísimo de hacer, es sazonar nada más y agregarle las cebollitas y ya. En cuatro la estoy tratando de partir para que le alcance a todos mis comensales una cebollita. Esta receta es para cuatro porciones. Ahora, vamos a mezclar esta salsa tabasco. Me gusta el toque de la salsa tabasco. Pimienta de cayena. Tenemos dos pimientas. Perdón, tengo la pimienta. La pimienta de cayena es picosita. Y tengo la tabasco. Esto está haciendo que sea un poco picosita. Pero vamos a bajarle un poco el sabor y vamos a hacerle un poquito dulcecita. ¿Listo? Vamos a sazonar las pechugas de pollo. Sazonamos muy bien. ¿Qué tal ponerles pimienta? Recién molida, es una especia también. Estamos en un pollito muy fácil de hacer. Vamos a ponerle nuestra mezcla encima a cada pechuga. Y las voy a meter a rostizar. ¿Qué es rostizar? Para la gente que no lo sabemos, es un calor seco. Es un calor seco y ese nos lo da el horno. Por eso es como que gire el calor alrededor del alimento. Me encanta la idea. Y para que nos dé más humedad, vamos a poner las cebollitas encima. ¡Listo! Tenemos listo un pollo que estará listo en 20 minutos para acompañarla por esta deliciosa ensalada de pepino. Y mientras que yo meto esto al horno, ¡ay! Olga Sana, ¿dónde andas? ¿Qué andas comiendo tacos al pastor? ¿Tú sabes que son mis preferidos del mundo mundial? Que nos traiga, por favor. Vamos contigo, Olga Sana. Hola, Mani Muñoz, hola, Mani Público. Pues el día de hoy nos tocan taquitos al pastor. Yo llegué buscando unos taquitos muy ricos y todo, pero ¿qué creen? También hay que unos volcanes, que hay tacos de suadero, que hay tacos de tripita. Bueno, hay de todo y unas tortas deliciosas. No se muevan porque en un momento más vamos a probar. Bueno, voy a probar estas delicias. ¡Adiós!
Holgazana, eres completamente mi envidia. Ese taquito al pastor, bueno, no, con esa piñita, ese cilantro, esa cebollita y esa salsa, no, bueno, me estás matando de antojo. Y bueno, les quería decir que el pollo ya está en el horno. La receta del pollo ya la dijimos, está muy fácil, ahorita va a aparecer en escena. Por cierto, les quiero decir que todas nuestras recetas en este momento están subidas en el Facebook de Cocinemos Juntos Cadena 3. Mi Twitter es @manimunoz, si usted tiene alguna duda, ahí también la podemos contestar. El 51 28 30 92 es otro teléfono donde usted puede llamarnos por si tiene alguna duda, alguna sugerencia, críticas feas. La verdad, esas no se valen. Y bueno, el pollo, ya le pusimos nada más páprica, tabasco y miel. Hicimos la salsita, se lo pusimos encima al pollo y se fue a rocizar. Ahí está ya la receta. Y para acompañarlo, cebollitas de cambray fileteadas. Se las pusimos, ¿ok? Y nuestra deliciosa y exquisita ensalada para acompañarlo. Les quería decir algo importante. Siempre hay que equilibrar lo que vamos a comer. El pollo con especias está picosito, está fuerte, son sabores más fuertes. Tiene salsa tabasco, tiene páprica, tiene pimienta de cayena, que es picosita también. Y bueno, vamos a balancear los sabores acompañándolo de esta deliciosa ensalada que es con jitomate, menta, pepino. Entonces se va a equilibrar perfectamente. Y bueno, un corte comercial porque me voy a preparar para hacer unas deliciosas costillitas de cerdo que a mí me encantan. Pero pues, las voy a acompañar por una salsa de cacahuate que está deliciosa. ¿Y qué tal? Nuestra cosmetóloga Araceli Hernández nos va a traer una crema de sábila para irritaciones de la piel. ¿Cuántas veces no tenemos estas irritaciones y decimos, ay, comprarme una pomada o algo? Pues esta es la solución. Vamos a usar productos naturales, productos que tenemos en casa. Sábila. Ahorita venimos, vamos a un corte. Ahorita aquí lo estoy esperando. No se vayan.